Anem per feina, setem l'edició d'aquest dilluns 25 de gener del 2016 del Sempre Nàstic, un Sempre Nàstic que, com sempre, podeu seguir en directe a la sintonia de la Tarragona Ràdio, el 96.7 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Pell i Sant Pau, el 101.0 d'FM, al web, a les aplicacions mòbils i també al portal digital Esports del Camp Pucat. A més a més, també ho podeu fer amb el canal de YouTube eh, de Tarragona Ràdio, per tant, es podeu veure ara en directe que tenim a l'estudi de Tarragona Ràdio el migcampista del Nàstic, el Sergio Tejera. Sergio, bona tarda. Hola, bona tarda. ¿Qué tal, ve? Bien, bien, bien sí, muy bien, muy bien. Buenas sensaciones, da la empata ahí a, al Albacete. Aunque una sensaciones va a surtir al Belmonte. Al final, buenas. Sí, es verdad que la primera parte no, no estábamos nada contentos como, como había ido. Eh, lo hablamos en el vestuario y yo creo que el equipo eh, cambió la actitud en la segunda parte y se notó. Uh -huh. eh, era cuestión de. de canviar l'actitud o alguns rols o, o el fet de que també jugava gent nova tot plegat, potser faltava una mica de, de cohesió o què? Sí, todo influye, es sí, complicado cuando entran jugadores nuevos además que Eh, tanta gente se nota, se nota cuando el campos en el equipo, en el equipo e incluso eh, un pequeño cambio de sistema y bueno, nos costó nos costó adaptarnos, ellos nos apretaron muchísimo al principio, sabíamos que iba a ser así y, Y bueno, tuvimos que cambiar cosas y, y nos fue bien. O sea, a una par mormilló, ¿no? A una par, yo diría que a una podía haber podía tranquilamente. Sí, sabíamos que apretando un poco, eh, ellos, eh, la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande en la primera parte en la presión, y sabíamos que en la segunda parte nosotros íbamos a aguantar bien y que si teníamos un poquito más el balón, eh, les podíamos hacer daño. Las bautaní, Domesambac mm. va a entrar en una, y malograda menos, un chiglao, un panal en contra, que no es no ni panal ni, ni raque se asemble. Sí, eh, bueno, al final ves el partido y, y que el Albacete solo se lleve una tarjeta amarilla, nosotros nos llevamos cuatro o cinco, la verdad que, que, que bueno, que ya no es casualidad, ¿no? Que ya viene pasando... eh, mucho, si sí, es verdad que pues bueno nunca hablamos de los árbitros y, y, parece que, que nadie nos tiene en cuenta y que, y que nunca pasa nada. I, i això el jugador ho, ho, percep, o sigui, el fet aquest, eh, de, eh, vosaltres xiuleu unes faltes, al contrari no, vosaltres penalitzen amb targetes, al contrari no, no sé si això a poc a poc va passant el partit i va passant factura. Sí, sí, sí que, Sí que se nota, ¿no? Dentro del campo eh, parece que que, bueno, que es un recién ascendido, que no nos tiene mucho en cuenta y que, que es fácil, ¿no? Pitarnos muchas veces. Eh, creo que en el, en el penalti la verdad que, que creo que es un poco ventajista el árbitro y no lo pita por inercia, ¿no? Ve que el jugador se va al suelo, pero pero se ve claro que que ya goza el balón. Pero bueno. Mm. i ha sumat 4 dels darrers 6 punts amb el mèrit que té haver sumat 4 de 6 punts jugats fora de casa amb dos escenaris complicats tots són complicats però segurament Mendizorroza és un camp mm -hmm. complicat, era el camp de, de líder i un Albacete que s'està jugant doncs no caure a la zona baixa, a la zona baixa de, la, de la classificació les sensacions són positives d'haver fet un molt bon paper fora de casa? Sí, son positivas. Eh, sumar 4 de 6 es importantísimo. Además, eh, era nuestra cuenta pendiente, ¿no? Fuera de casa, eh, dar ese, ese puntito más. Y estas dos semanas, eh, la verdad que el equipo ha, ha dado un paso adelante. Eh, bueno, tenemos que aprender de errores que hemos tenido, pero yo creo que el equipo fuera de casa está, está dando el pasito ese. Y si en casa seguimos igual de fuertes, pues podremos hacer algo bonito. ¿La que después de la derrota a casa contra Lugo, anaban más presión que... Palceta Guetta, eh, de haber perdido a casa y que había un calendario en dos partidos seguidos fuera de casa. Sí que podía haber habido esa, esa, ese nerviosismo, pero la verdad que durante la semana no, no se notaba. ¿no? La gente, eh, creo que, que este no ha perdido dos partidos seguidos. Uh -huh. y, y la intensidad con la que, con la que se entrenó, eh, la verdad que, que se veía que no, que no había nervios, que la gente estaba muy metida y, y yo creo que eso... Eso fou algo molt positiu. Uh -huh. eh, I a més a més a casa, amb aquest míster, també el Nàstic solvent, per tant, aquest diumenge ve el Tenerife, seria boníssim aconseguir una victòria, no? perquè llavors sí que uh -huh. aquests, sis punts fora, aquests, perdó, perdó, aquests quatre punts fora de casa tindrien un, un mèrit extraordinari. Sí, nosaltres en casa, té eh, que ser com sempre, ¿no? com salim cada partit a ganar, jo eh, crec que los equips ja ya vienen al nuevo estadio sabiendo que, que van a tener un partido muy complicado, que nosotros somos fuertes aquí y tenemos que seguir en, en ese nivel, ¿no? que la gente venga con, y que nos respete. Eh... S'ha començat la segona volta, el Nassi aquesta segona volta dels 20 partits que han de jugar encara, on els té a casa, eh, això en certa manera doncs, dona també aquesta, aquesta mica d'avantatge. S'ha de canviar l'objectiu? No, A lo mejor, de, bueno, de cara a la gente nosotros entendemos que que se haya generado esa ilusión, incluso. Un... nosotros estamos ilusionados ¿no? con la campaña que estamos haciendo pero tenemos que ser conscientes y dentro del grupo pues, estar tranquilos, ir partido a partido y si vamos partido a partido y las cosas van bien al final los objetivos pues, se consiguen. T'ho dic perquè ahir després del partit el president canviava una mica d'objectius Joan Alfons, no? El, ahir Josep Maria Andreu parlava de que bé, l'equip clarament havia de mirar cap a dalt Sí, és el que comentàvem a la retransmissió i, i, no, no contradiu el que diu ara mateix Sergio Tejera, una cosa és el que digui el club de de cara als aficionats. A més, Josep Maria Andreu ho va lligar amb un missatge d'engrescar l'afició que vagi al nou estadi, però vaja, les paraules del president van ser, van ser molt clares. Les, les escoltem. Jugar, com a mínim, al playoff. Amb la situació que estem, i tal com està eh, el calendari, i tal com amb els partits que tenim a casa, nosaltres ara hem de mirar eh, pel playoff. No? Jo crec que nosaltres hem de mirar pues, doncs, per continuar la zona noble, com estem avui, després de dues sortides difícils i ja hem de mirar cap dalt, no? I mirar cap dalt vol dir intentar jugar com a mínim al playoff, no? Doncs això és el que deia el president del Nàstic, Josep Maria Andreu. Eh, Sergio, ho interpreteu més com, com això, engrescar a engrescar l'afició, eh? que és el que ell també demanava eh? que ara aquests partits a casa molts més partits a casa que a fora i per tant que és important perquè per exemple hi havia una cinquantena d'aficionats a Albacete aficionats que van venir també a Mendizorroza que, que és important perquè segurament al nou estadi hi hauria de venir més gent Sí, nosotros además lo notamos muchísimo. Cuando cuando el campo está lleno, cuando la gente empuja, eh, para nosotros eso nos da vida. Y, y lo necesitamos, necesitamos que, que, la, que la gente venga, que, que seamos uno y, y seguro que nosotros podemos dar aún más. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás valorando la temporada a nivel, a nivel personal? Bien, eh, estoy contento, eh, creo que, que estoy creciendo, eh, creo que todavía puedo. Puedo mejorar eh, y bueno, estoy trabajando para, para ellos. Si Es verdad que, que vuelvo a, a tener esa confianza que a lo mejor había perdido estos años atrás y estoy muy cómodo. Este es protagonista. Sí. Això és important, eh, pel sí, futbolista. Sí, 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 és important. Quan un jugador està con, con confiança, eh, les coses salen bé, l'equip està bé, eh, tot va rodar i, bueno, esperemos que, que siga així. T'han vist el doble pivot al costat de, de Rocha, quan hi ha hagut tribot també estava per allà Rocha, ara Rocha ja, ja, no hi és, i ahir, no sé, en certa manera, vas assumir tu una mica la seva funció, no? Et van veure amb aquest tribot com per davant de la, de la línia de quatre. Sí, empezamos el partido con, con tres en medio. Eh, a mí me tocaba un poco más te, estar pendiente de, de esa faceta. Eh, después volvimos a, al doble pivote y bueno, eh, sé que estoy cómodo en, en cualquier parte del, del medio campo y si el mister me necesita ahí, pues bueno, intentar dar lo mejor. Al tribot, va a funcionar, Mendizor Roza, ahí, no sé, yo creo que estaba una mica de, de, desajustada y tal. Cuando va el turno al doble pivote, a Silema, a Damitia Punta, que yo creo que salió con esa se y más cómoda. Ya la cosa va a cambiar. Es importante, ¿no? En Chile, para pa el Nastic. Sí, sobre todo en la segunda parte se vio, ¿no? Que cuando conseguimos encontrarle eh, entre líneas, eres capaz de girarse y, y hacer mucho peligro, ¿no? Y, creemos, y eso es, es muy importante. Mm, Juega como Don Bell. Sí, sabes que le das el balón, eh, le pueden venir dos o tres que, que el tío pone la pierna adelante y no, no lo tiran, ¿no? Mm. Y cuando se gira y además con la visión que tiene. Eh, fer hacer mucho daño. I què tal amb Estefan Emana? Perquè segurament ens està sorprenent a tots una mica. Si mires el seu compte golejador segona B, una categoria que al Nàstic li és força familiar perquè hi ha ja estat les darreres tres temporades, a més a més en aquest grup, no és fàcil marcar vuit gols com ell ja portava, però segurament era el gran desconegut, no? El dia que va jugar a casa va tenir dos o tres oportunitats, no van entrar, i en canvi ara, amb dos estones, ha marcat dos gols. No, nosotros después del, del primer partido que jugó, eh, sí que hablamos con él dijimos que estuviera tranquilo que no pasaba nada eh, el primer partido que juega en segunda eh, y esas cosas pasan no que no se tenía que venir abajo para, para nada no el chaval tiene unas condiciones espectaculares eh, y nos da muchísimo cuando sale la lucha eh, no, no deja no da un balón por perdido y, y eso yo creo que para nosotros es importantísimo no cuando Estamos un poco atascados atrás, eh, hacer un balón largo y que él sea capaz de, de bajarla y tocar de cara, para nosotros es importantísimo. Y encima después está teniendo la suerte de cara a gol ahora con dos goles, que, que eso le va a venir genial. Y además hay mucha competencia a nivel general a, a la plantilla, ¿no? Sí, eso... una plantilla amplia y hay ah. fuerza competencia. Es bueno, es bueno para, para el equipo que, que haya competencia, que, que ninguno se relaje, ¿no? Que a la que uno baja un poco eh, entra otro lo hace bien y, y es muy complicado volver. Con más, vamos, no sé a Cabanillas que si alguien se también preguntas estás preparadas para contestarlas. Sí, sí, sí. Jonafons, como siempre de arraculia Sí, bueno, fons, sí, sí que está preparado y es el primer cuñá. Samir, ha hasta las preguntas no, de la. No. 3. no, no, no. De, de una amiga amalgamada. Mentira, mentira. Eh, pero no se la plazado una par, ¿no? Allá, cuando hay alguna ah, intimidad que no. Yo no eh? creo que se la suma, pero bueno, a qué está. Él no... va a participar en alguna intimidad de algún compañero que va a pasar por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí que... Mira, ya ja, ja, te lo temes, ¿eh? Lo, lo ves venir, ¿eh? A Preguntas al Sergio. El Mar Pérez dio. Más o menos lo has respondido, pero es más. Acabaron de confirmar. ¿Qué, qué tal una tarragona para que Pugema haga la mejor versión de Sergio Tejera? La confianza, ¿no? O sea, que sí, eh, yo creo que desde el primer momento, el club, el entrenador y tanto con mis compañeros, yo, me han dado esa confianza para, para poder dar mi mejor nivel. El Dani Mendo te pregunta, las comparaciones son odiosas, pero ¿qué te parece que te comparen con Modric? Uf, no… <laughs> Creo que no, que está está años luz. Eh, Modri es un jugadorazo donde yo, me, donde yo me miro, donde donde miro sus partidos, donde veo eh, cómo juega y bueno, para mí es una maravilla verlo jugar. Oriol Cabanes hace una pregunta que me, me ha descolocado, ¿eh? ¿Quién cocina mejor, Hermana o tú? <laughs> o sea, ¿a, a qué, eh, ¿Hay algo aquí que no sepamos? O sea, ¿Es un cocinilla? ¿Sois unos cocinillas los dos? No, 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 porque bueno, ahora está, estamos viviendo juntos y bueno me imagino que irán por ahí no cocinar cocinamos poco los dos pero pero algo mejor yo, yo mejor. algo mejor tú aquí mensajito para que se ponga la, las pilas al Xavi Mateos diu, hola Sergio la de Virroja, de sí. en la marcha David Rocha creo que has de sacrificar tan aspectos de ¿Te agrada? bueno creo que da un pasito adelante en ese aspecto eh, en la, a la hora de, de defender en la intensidad y si hace falta eh, dar ese pasito pues se, se dará sin problema el Moreno dice una pregunta fácil eso lo dice él que la pregunta sí. fácil luego la respuesta es esto mandas tú ¿por qué te sacan tantas tarjetas los árbitros a ti? <laughs> llevas ya Porta Nou en Sergio Tejera hasta sí. una de la a la y una otra partida de ¿qué pasa? bueno a lo mejor es en ese proceso de ser más intenso de, de defender mejor eh, muchas veces a lo mejor llego tarde y tendría que, que, que controlarlo un poquito sí, es verdad Okay. Sí, una resposta sincera, un altre sí, dia, no, no sí. me tiene manía, com en el cole, ¿no? El profe me tiene manía. <laughs> Home, estem davant d'un futbolista de, de, de Nàstic que si repassem el seu historial és de xapó. O sigui, eh, tienes 25 anys, Sergio, però és es que lo has vivido, has vivido la cara amarga, més la cara amarga del futbol que no la cara positiva, ¿no? Perquè eh, situem mm -hmm. el Sergio amb només eh, 16 anys, doncs, eh, 16 o 15, 15, 15, 16. Amb 16, amb 16 anyets, el Chelsea ja va apostar per ell, el Chelsea de José Mourinho, va anar wow. cap a Anglaterra. Ex Mourinho, sí, exacto ex, ex. ex. no, Pero en aquel momento En aquel estaba, momento estaba, es, sí. sí. moment era Al Bábula, al Manchester, al Tottenham, al Madrid, al Barça al Sergio, esto con, con, con 16 añitos ¿Cómo se dijera esto? Bueno, al principio No te lo crees ¿no? Te vienen y te dicen, te quiere este, este Y te lo tomas un poco a cachondeo Cuando ya llegó el momento de decidir De, de si sí, sí o, o, o no eh, Fue complicado Fue complicado por la que yo de, de, hay que vivirlo, ¿no? Sí, la experiencia no la cambio por, por nada. Es verdad que lo, los primeros meses allí son complicados por el tema del idioma, adaptarte. También era, un, era joven, dejabas atrás pues todo, ¿no? Mm. Eh, y, y era complicado. Pero bueno, eh, vivir allí los tres años, entrenar con esos jugadores, eh, todo todo lo que lo que yo aprendí, lo que me llevé, pues eso no tiene precio. Y las malditas lesiones que de momento en Tarragona te están respetando. Sí, cierto. Sí es verdad que, que los últimos años, a lo mejor, por ejemplo el año pasado, eh, al principio estaba jugando, tuvo una lesión y a partir de ahí el mister dejó de él y, y bueno, después darle la vuelta a eso es complicado. Me, me explicaban aquí esa mementa, los Draps Bruts, del Sempranastic. Me, me explicaban una serie de cosas y has venido, podemos decir, un poco modosito. O sea, me han dicho que. Sí, sí, pa, 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 ¿por dónde crees que voy? Por dónde crees que voy? Algo de ir por la ropa, a ver, sí, por la, y los complementos. O sea, me han dicho que te gustan las cadenitas de oro, los pendientes de cruces, y vienes, vienes y puedes ir a misa, ¿eh? Pues, va días, va días, ¿eh? Va como me levante. A veces yo me levanto y sí me pongo pongo todo o me levanto y, sí. y no me pongo nada pero me, me han definido a Sergio Tejera en, en las cortas distancias un poco macarra nah, no, no yo macarra no sería no sé sería, macarrilla no no sé no... sí. define melo y te digo no eh, eh, Luis te anim, te anima a yo... pero, para para te puedes poner no ¿Sí? sé si... <laughs> Te encanta el reggaetón y que lo pones a toda hostia sí. a las personas en el coche. Sí. Esto, esto destacas en el vestuario, ¿no? Porque... No, bueno, hay muchos que le gusta también. ¿eh? ¡Ah, pare... saca, saca, saca! La... Después lo pones en el vestuario y más de uno la canta y se la sabe y alguno la baila, así que. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. Sí, mira, me gusta. La salsa, reggaetón, todo esto sí. Claro, destaca porque nos bueno, contamos habitualmente los gustos musicales, por ejemplo, Marcos, Marcos no me lo imagino bailando reggaetón. No, no, Marcos no, Marcos de la excepción, Marcos. <laughs> sí, sí, consigue. Sí, siempre ha con eso a la cara me ha hablado a los futbolistas del de, de Nastic. Bueno, sí que es un poco reservado, un poco tímido. Es, ¿Es tu forma de.? Sí, 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 sí. De primera sí es verdad que Mantengo un poco la distancias <laughs> hasta que no conozco bien. Sí de, que soy tímido. De, ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde crees que ha podido salir esta fuente de información? hay unos cuantos, hay unos cuantos que han podido... Uno que te tenía ganas. Uno sería el que vino aquí el otro día. Para la casa. sí, sí. <laughs> jo no sé per què comencem dient allò de les fonts d'informació i després o acabem cascant aquí. Sí, sí. <laughs> sí. Sí. <Vale>. <ríe> <ríe> molt bé, doncs, Sergio Tejera, que t'agraïm molt que hagués estat aquí amb nosaltres i que hi hagi molta sort aquesta, aquesta temporada. A vosaltres, moltes pues gràcies.